Esta semana en el Colegio Nacional. Lección inaugural de Felipe Leal, las huellas de la memoria y los pasos al devenir. Los primeros pobladores del centro de México. Volcanes, mamuts y un meteorito. Historia del español en América, tierra firme y el Caribe. El mestizaje lingüístico. Críticos de la Nouvelle Revue Française, Albert Dubois. Reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente en México. El consumo de opioides en el mundo y en México. Del 26 al 30 de abril, el Colegio Nacional te invita.
Esta semana en el Colegio Nacional. Lección inaugural de Felipe Leal, las huellas de la memoria y los pasos al devenir. Los primeros pobladores del centro de México. Volcanes, mamuts y un meteorito. Historia del español en América, tierra firme y el Caribe. El mestizaje lingüístico. Críticos de la Nouvelle Revue Française, Albert Dubois. Reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente en México. El consumo de opioides en el mundo y en México. Del 26 al 30 de abril, el Colegio Nacional te invita. Bienvenidos a este ciclo de conferencias de Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación UNAM, el Colegio Nacional y un conjunto de universidades en México y en el extranjero. El ciclo de Universidades por la Ciencia se caracteriza por presentar investigaciones que están en curso. Y esto nos ha permitido el tener una serie de temas de gran relevancia y tenemos la colaboración muchos grupos de investigación. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial a cargo de la doctora Silvia González, quien es profesora en la Universidad de Liverpool, John Moores,
Y su trabajo se caracteriza por una gran creatividad y por ser muy inter y multidisciplinario. La doctora Silvia González realizó sus estudios en la Universidad Nacional, en la UNAM, lo cual nos da muchísimo orgullo, y de allí ha hecho una carrera muy internacional. Ha estado con estancias de investigación en muchas universidades y de hecho en muchos países, iniciando en Alemania y en Inglaterra. Y sus proyectos de investigación abarcan una gran cantidad de temas y están centrados en lo que es la evolución en el último periodo geológico, en el cuaternario, los últimos 2,5 millones de años, los cuales se caracterizan por la emergencia de los homínidos, de los grupos humanos y nuestra especie. Y eso le ha llevado a Silvia a hacer investigaciones en muchísimos lados, iniciando también por África, la cuna de la especie, y ha realizado una gran cantidad de estudios en nuestro país. De hecho, esa es una de las partes que le valoramos y le agradecemos a la doctora González, el que siga realizando una gran cantidad de investigaciones en México, apoyando a los diferentes grupos. De hecho, tiene colaboraciones con una gran cantidad de grupos aquí en el país, incluyendo a la UNAM, la Universidad de Michoacán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, todas las universidades que tenemos también en los estados. Y a lo largo de los años, esto le ha permitido el cubrir de una manera muy interesante y muy atractiva lo que representa la evolución. La conferencia se concentra en una parte de estos estudios, que es los primeros pobladores en el centro de México, y forma muy atractiva de unir la actividad volcánica que nos caracteriza aquí en la Cuenca de México, y que algunos días podemos observar al Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pero realmente es lo que ha moldeado a la cuenca. Y la parte, cuando vinieron los primeros pobladores, estaba todavía la parte de finales del Pleistoceno y inicios del Holoceno, con la fauna, la megafauna característica. Entonces son los mamuts y la combinación de un impacto meteorítico. Entonces, esperamos que sea de muchísimo interés. Y esto se une en el ciclo de Universidades por la Ciencia de una manera muy atractiva. Este ciclo ha ido ampliándose. Tenemos más de 20 universidades que forman parte de este consorcio. Y el interés principal, y que es una de las prioridades de Fundación UNAM, está dirigido a establecer colaboraciones. Y en estos meses, con la pandemia, esto ha permitido el que mantengamos una colaboración y un diálogo continuo con los diferentes grupos de investigación y también con los estudiantes. Entonces, el ciclo y el consorcio, yo creo que tiene una forma ahora muy interesante para continuar, y esperemos que en un tiempo corto tengamos ya una mayor vacunación, no solo en México, sino en todos los otros países. Pero aún con esto, de todas maneras, la lecciones clara es, yo creo que adoptar modelos híbridos que potencien, que sean capaces de aprovechar las diferentes formas de comunicación. Y el día de hoy tenemos un claro ejemplo. La doctora González es profesora en Liverpool, está en el Reino Unido, en Gales, y el único problema que tenemos es la hora, que
Pronto va a ser noche allá, pero salvo eso, podemos ahora conectarnos por todo el mundo. Entonces, es un placer el agradecerles a todos su interés y que nos acompañen. Como siempre, les invitamos a que nos hagan preguntas, comentarios a través de todas las redes de Colegio Nacional y de Fundación UNAM y de la universidad. Y nos acompaña el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade. Fundación UNAM es, yo creo que una de las riquezas, una de las fortalezas que tenemos en la universidad. Es responsable de la mayor parte de los programas de becas y de hecho uno de las componentes es estas becas de movilidad hacia el extranjero, de estancias, lo cual ha permitido, bueno, nos ha permitido a nosotros tener la oportunidad de salir fuera por primera ocasión. Y junto con eso van todos los programas de idiomas, los centros que maneja la fundación y toda la parte de los recintos históricos. Entonces, realmente es uno de los pilares que impulsa la investigación y la docencia en nuestro país. Con esta introducción, nuevamente agradeciéndole a la doctora González que aceptara la invitación, le paso la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade. Muchas gracias, Jaime. Agradezco tus palabras. Agradezco además siempre que haces mejor difusión de la fundación que la que yo podría hacer. Muchas gracias. Y agradezco además el patrocinio del Colegio Nacional en este esfuerzo de Consorcios por la Ciencia, que fue una respuesta acertada, una respuesta audaz para tratar de superar los obstáculos de comunicación de la pandemia. Y trajo consigo, yo creo que algunos beneficios en medio del costo brutal que ha significado, pues algunos beneficios como este, que podamos comunicarnos entre distintos especialistas de varias universidades del mundo y que participen activamente en la presentación de la difusión, como tú bien mencionas, de investigaciones en curso sobre temas que son muy relevantes para la vida de nuestra comunidad científica y académica y sobre todo para la protección del planeta. Una de las lecciones sin duda que nos ha dejado la pandemia y una de las consecuencias que eso ha implicado es que tengamos un mucho mayor cuidado del planeta. Y sin duda un mejor cuidado del planeta deriva también de un mejor conocimiento del planeta. De manera que varias de las reflexiones que se han realizado en este ciclo durante el año actual, pues han tenido que ver con eso, conocer mejor nuestro planeta. Y nos da mucho gusto que hoy nos acompañe Silvia González, egresada de la UNAM y ahora desde la Universidad de Liverpool. Porque es un muy especial momento para los universitarios. Hoy celebramos 100 años de que se autorizó el escudo de la universidad y yo creo que recogiendo las palabras del rector en el evento de conmemoración, para nosotros el escudo y el lema de la universidad, por mi raza, abrazado el espíritu, ha significado desde siempre identidad, ha significado compromiso y ha significado pues una actuación siempre sólida en favor de las causas de la universidad. De manera que nos van a acompañar ahora con esta particular celebración y como siempre pues queremos entusiasmar a nuestros jóvenes a que estudien ciencias duras. Conocer el planeta es parte de esta disciplina y seguramente las palabras de Silvia nos habrán de motivar a tener una mucha mayor capacidad de entenderlo y un mucho mayor interés en participar en estas actividades científicas. Gracias, gracias a todos por acompañarnos y como siempre, la riqueza del diálogo es justamente lo que esperamos de esta participación a distancia, porque eso es lo que nos motiva a seguir adelante y hemos encontrado que a diferencia de lo que antes podíamos lograr en un evento de esta naturaleza, un auditorio de 80, 100 gentes, hoy a través de estas capacidades que nos ofrecen las redes de información, pues la participación se vuelve no solamente mucho más numerosa, sino mucho más transversal.
contamos sin duda hoy con un auditorio de la Universidad de Liverpool y lo tenemos también aquí con nuestros universitarios en la propia Ciudad de México y otros interesados de varias partes del país y del mundo que seguramente habrán de seguir con interés esta presentación que hoy tenemos, volcanes, mamuts y un meteorito que cambió la faz del mundo y cuyo impacto y consecuencias todavía son objeto de análisis. Muchas gracias a todos, bienvenidos y Silvia, pues tienes la palabra. Gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias. Es especialmente grato para mí el estar aquí porque soy de la UNAM y de alguna manera espero que se pueda dar un poquito de regreso todo lo bueno que me dio la UNAM dentro de mi formación. Entonces voy a empezar con la plática y voy a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los primeros pobladores del centro de México y es una historia realmente que involucra volcanes, mamuts y un meteorito. Y en realidad, cuando empecé yo a trabajar con todos estos materiales, es casi como de ciencia ficción el pensar que todos estos eventos pasaron en un pasado realmente no tan remoto. Entonces, les voy a tratar de explicar de una manera rápida los temas de investigación en los cuales yo he estado involucrada desde hace ya casi 25 años. Y debo decir que, bueno, originalmente de formación soy geóloga de la UNAM y pues obviamente trabajamos con rocas duras, etcétera, con mucha cuestión del petróleo, de exploración. Pero en realidad cuando yo estaba en México no sabía yo prácticamente que existía el cuaternario, existían unas ciertas técnicas que se pueden aplicar al estudio de estos periodos mucho más cercanos del planeta. Entonces, debo decir que yo siempre he tenido una pasión secreta por la arqueología y en realidad cuando llego yo a Inglaterra, hace un poquito más de 25 años, siempre he estado muy interesada en estas preguntas. ¿Quiénes fueron los primeros americanos? ¿Cuándo llegaron a México? Y junto con esto, no es nada más los humanos, ¿qué fauna existía entonces? La megafauna, ¿cuándo es que están estos animales viviendo en la parte central de México y por qué se extinguió? Y debo decir que he tenido mucha suerte de tener apoyo económico de parte del Reino Unido, porque hubo varios proyectos bastante grandes hace algunos años, como por ejemplo este de climas que están cambiando y cómo evuelven los humanos. Entonces, yo me acuerdo que al principio, cuando llegué yo a Inglaterra, estaba muy temerosa pensando, bueno, ¿cómo va a ser posible que me van a dar dinero aquí en Inglaterra para poder hacer proyectos en México? Me van a decir, bueno, a lo mejor no estoy interesado. Pero una persona me dijo, Silvia, pero olvídate, ¿cómo crees? Los humanos somos una especie global. Y sí sabemos que empezamos en África y que de ahí nos vamos a empezar a mover a otras porciones de los continentes. Y entonces lo que pasa a nivel global cuando llegan a América es un problema muy importante, muy interesante y por supuesto que se te va a dar dinero. Así es que he tenido mucha suerte en ese respecto. Entonces en este mapa lo que vemos son algunas rutas que se han propuesto en el pasado para poder llegar a las Américas. Y por ejemplo, tenemos esta en verde, que es la tradicional, llegando por el Estrecho de Bering, desde Alaska hasta llegar a la Patagonia. Y de hecho sabemos que el sitio más antiguo aceptado es este en Chile, con 4.500 años, en Monteverde. Pero también hay otras rutas, como la ruta pacífica de la costa, donde seguramente también humanos llegaron por esta ruta, o la del Atlántico, o inclusive una del Pacífico. Pero lo que es muy interesante es la posición geográfica de México en medio del continente. Entonces, ya sea que vinieron de diferentes partes, de alguna manera van a tener que llegar a México. Y algo que es no muy sabido es que en realidad es muy importante México porque tenemos esta región donde hay una gran cantidad de esqueletos humanos antiguos
que vamos a llamar ahora precerámicos, que están muy bien preservados. Entonces, tenemos mucha suerte porque en realidad esqueletos humanos de más de 10.000 años, yo pienso que los podemos contar con las manos. Son muy, muy poquitos y como les digo, en México se tienen por lo menos 25 en la parte del centro y últimamente en Yucatán se han encontrado una serie de esqueletos también muy antiguos de más de 10.000 años, de los cuales ya se tienen 10. Entonces, realmente esto es muy bueno porque nos empieza a dar la pauta de ver qué tipo de humanos estaban viviendo, en dónde, qué tipo de actividades tenían. Y les digo, es muy difícil encontrar este tipo de esqueletos tan antiguos en otras partes del continente americano. Y si me preguntan, bueno, yo pienso que todas estas antiguas rutas de migración se han utilizado en diferentes tiempos. Y yo siempre pienso que estos modelos en realidad son muy artificiales, porque yo no puedo creer que la gente camine en estas líneas así, caminando en línea recta. Seguramente es mucho más complicado este movimiento de humanos. Y en realidad también interesa no tanto cuándo es que llegan primero a ciertas regiones, sino qué pasa después, qué pasa durante el periodo arcaico, etc. Entonces es un poquito el tratar de modelar el movimiento y migración de Pipo en varias partes del continente americano utilizando técnicas asociadas con el estudio de la ciencia. Yo tuve muchísima inspiración de parte de estos dos libros que yo pienso que por azares del destino me llegaron a las manos. El primero es este que se llama La Prehistoria de México, de Luisa Veleira Arroyo de Anda, en 1950. Y tenemos también este otro, que es más como un folleto casi, que se llama Antigüedad del Hombre en México y Centroamérica, Catálogo Razonado de Localidades, también por Aveleira en 1962. Aveleira era un geólogo del cuaternario de la UNAM, yo pienso que es el primer geólogo del cuaternario que tenemos y él es uno de mis héroes porque empezó a describir, sobre todo con esta última publicación, exactamente dónde estaban los sitios de ocupación temprana más importantes en México, publicó este mapa y además una descripción muy detallada de lo que se tenía hasta ese momento de conocimiento de estas localidades. Entonces, en realidad, estos dos libros han sido mi Biblia y yo todavía lo abro. Y cuando yo empecé con este trabajo hace 25 años, empecé a ver cuáles eran las localidades que él recomendaba. Y de hecho, sobre el curso de estos 25 años, puedo decir que prácticamente ya he trabajado en todos los sitios que él recomienda de una manera u otra. Entonces, desde hace 25 años he estado trabajando en varios sitios, he tenido mucha fortuna. Mucho sobre la parte del centro de México, en la Cuenca de México, pero también en la parte del desierto de Coahuila. Hay muchas cuevas con habitantes humanos bastante antiguos, de alrededor de 1000 años. Tenemos a los pericús de, de Baja California, también más o menos con 1000 años. He estudiado unas colecciones muy grandes de materiales que están en el Natural History Museum en Londres, con los chumas de las islas Channel Island, enfrente de Los Ángeles, con 5.000 años de antigüedad. Tuve también la oportunidad de estudiar uno de estos esqueletos de las cuevas sumergidas o estar involucrada con la descripción. Este esqueleto tiene 10.000 años. Pero el día de hoy les quiero hablar particularmente sobre la parte del centro de México, donde tenemos esta colección de 25 esqueletos precerámicos que están en el Museo Nacional de Antropología de Lina. Y estos esqueletos, dada la posición en la que se encontraron, y el más antiguo se encontró en 1888 en el Peñón de los Baños, entonces son colecciones que se han ido acumulando en el Museo Nacional de Antropología y, como se pueden imaginar, sobre todo para la parte del centro de México, donde tenemos a la Ciudad de México, con 26 millones de habitantes, todos los materiales esqueléticos que se han encontrado son del Museo de Antropología. Y, por ejemplo, en Chapultepec, donde está el museo, esta colección osteológica es súper importante y se tienen por lo menos 10.000 individuos, desde estos precerámicos con 13.000 años hasta individuos de la colonia. Entonces, es un acervo increíblemente importante que obviamente investigadores pues, tienen la oportunidad de estudiar. Entonces yo hace muchos años me di cuenta que estaba esta colección y lo que dijimos, bueno, vamos a tratar
de hacer esto de una manera formal. Y entonces, desde ese tiempo, he estado involucrada en un proyecto muy grande que se llama Humanos Precerámicos en México, Nuevos Enfoques para Nuevas Preguntas. Entonces, empezamos estudiando estos humanos precerámicos, y lo primero que fue posible fue el tratar de hacer el fechamiento directo de estos humanos para saber exactamente cuál era la antigüedad de estos esqueletos. Y pues me ayudó muchísimo el Oxford Radiocarbon Lab para poder hacer este tipo de estudios. Entonces, de estos 25 esqueletos, se hicieron fechamientos con carbono 14 directamente en huesos, pero también algunas veces los materiales no estaban tan bien preservados y tuvimos que hacer fechamientos de series de uranio, ver la cantidad de uranio que está preservado en los huesos, o también a veces cuando no estaba la preservación muy buena del esqueleto, hacer estudios de tefracronología. Algunos de los esqueletos estaban embebidos directamente en ceniza volcánica. En un momento vamos a ver por qué esto es importante. Y entonces se fecha la ceniza, aunque no directamente el esqueleto, por eso decimos que son indirectos. Pero al mismo tiempo me di cuenta que de estas localidades donde venían estos materiales, algunas veces se habían excavado en el pasado, pero que en realidad para poder entender estos sitios, para entender cómo es que se formaron, la única manera era de regresar al campo, a estas localidades, hacer nuevas trincheras para hacer estudios de estratigrafía, de estudiar cada una de las capas que se tienen representadas ahí, para poder entonces hacer una reconstrucción de qué tipo de ocupación se tiene y sobre todo para hacer reconstrucciones de tipo del paleoclima. Y junto con esto también, últimamente, hemos tratado de hacer estudios de morfología craneal y tratar de obtener ADN antiguo de estas colecciones de humanos precerámicos. Entonces, como se pueden imaginar, este no es un trabajo que toma poco tiempo, se ha ido desarrollando sobre muchos años, a veces regreso a algunas de las localidades o a los esqueletos otra vez. Entonces, pienso que me voy a morir y voy a seguir trabajando en este proyecto porque pues no, realmente no se acaba. Entonces, estos son unos de los resultados que tenemos ya para estos materiales. Entonces, tengo esta línea aquí porque todos estos esqueletos que se encuentran a la izquierda tienen más de 10.000 años y, de hecho, el esqueleto más antiguo que tenemos es la mujer del peñón con casi 13.000 años de antigüedad, pero también tenemos el cráneo del hombre de Tlapacoya con 12.200. Y todos estos cráneos que tenemos de más de 10.000 años tienen estas características de ser unos cráneos muy largos relativamente, que se contraponen con los esqueletos que son más jóvenes de 10.000 años. Tenemos aquí, por ejemplo, al hombre de Tepexpan, que pues es bastante famoso y mucha gente lo conoce. Finalmente lo pudimos fechar con series de uranio en 4.700 años. Hay muchas discusiones al respecto de por qué es esto. Y últimamente, este esqueleto de la mujer de Tláhuac fue fechado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, por el doctor Carlos Serrano y la doctora Rocío Hernández. Estamos ahorita tratando de hacer más estudios para entender este esqueleto. Pero parece ser que hay esta división, digamos, entre individuos que se ven con caras mucho más, cráneos más largos, y estos individuos que tienen los cráneos mucho más redondos. Y en realidad estamos hablando de una diferencia en tiempo de solo 3.000 años. Entonces, ¿cómo es posible que la morfología craneal va a cambiar de una manera tan dramática en un periodo de tiempo tan corto? Estos dos esqueletos que tenemos aquí, del Metro Valderas y del hombre de Chimalhuacán, los estamos calculando de manera indirecta en 12.500 años porque estos dos esqueletos estaban embebidos en ceniza volcánica. Entonces, en un momento les voy a explicar qué tipo de ceniza es y por qué esto es importante. Esta es una reconstrucción forense de la mujer del Peñón 3 y porque es la mexicana más antigua, es la abuelita de todos los chilangos que tenemos en el Distrito Federal. Otra vez con esta cara larga y estrecha, se reconstruye de manera forense, que es una mujer entre 24 y 26 años, con esta antigüedad de 12.700 años, y sabemos ahora que vive en un periodo climático que denominamos Younger Dryas. En un momentito les voy a explicar qué significa esto del periodo Younger Dryas.
Entonces, de estos estudios que hicimos, sabemos que tenemos diferentes morfologías para poblaciones precerámicas, y entonces hay dos posibles explicaciones para estas diferencias morfológicas. Quizás son poblaciones de origen geográfico diferentes, a lo mejor unos vienen de diferentes porciones del planeta, aunque en realidad, por ejemplo, ya tenemos ADN que nos indica que todos los americanos vienen desde el norte de Siberia y vienen bajando del norte, desde Alaska hasta el sur. Y entonces, ¿cómo es posible que tengamos estas diferencias en la morfología craneal tan fuertes? Quizás es debido a adaptaciones locales muy rápidas. Y como les digo, en unos casos estamos hablando de 3.000 años, que en tiempo geológico no es nada. Entonces, para poder definir qué es lo que está pasando y por qué tenemos estas diferencias del cráneo tan diferentes, pues todavía estamos ahorita con estas nuevas investigaciones, que yo pienso que me van a tardar los próximos 5 años, haciendo una combinación de estudios de morfología craneal, ADN antiguo, paleodieta de estos individuos y paleoambientes. Porque obviamente el ambiente donde viene la mujer del peñón, lo que es el altiplano central de México, donde estamos rodeados de volcanes, es muy diferente de estos paleoamericanos que tenemos en la península de Yucatán. Los dos son más o menos de la misma edad, entre 10 y 13 mil años, todos estos individuos de la península de Yucatán, pero estos tienen cráneos muy alargados, estos cráneos son intermedios, y los más recientes, digamos, de 10 mil años para acá, los indios normales que vemos ahorita todavía en las poblaciones originarias en México, tienen estos cráneos mucho más redondos. Entonces, estamos todavía en medio de estos estudios para poder ver cuál de estas dos hipótesis son las que son más apropiadas para explicar estas diferencias morfológicas. Sin embargo, en realidad, hoy les quiero platicar más de los estudios de geoarqueología que hemos estado haciendo desde hace muchos años en la parte del centro de México. Entonces, ¿qué es geoarqueología? Bueno, es la aplicación de técnicas geológicas a problemas arqueológicos. Y en pocas palabras, es ciencia aplicada a la arqueología. Y yo debo decir que mi formación es de geología, pero sin embargo, esta formación de la UNAM tan fuerte me hizo que hiciera esta transición para poder hacer estudios de arqueología al mismo tiempo, siempre aplicando todas estas técnicas de ciencia que yo aprendí en la UNAM directamente en estos nuevos sitios. Y esto es porque en Liverpool me empecé yo a involucrar en el departamento donde empecé a trabajar y a dar clases. Había varios proyectos arqueológicos importantes y me di cuenta que con el conocimiento que tenía yo, realmente yo podía aportar mucho a entender, por ejemplo, cómo es que se formaron los sitios arqueológicos y paleontológicos también, porque no todos los sitios tienen ocupación humana, algunas veces tenemos nada más cuestiones de tipo paleontológicas. ¿Qué edad tienen estos materiales? ¿Qué es lo que se ha preservado en el sitio y por qué se preserva? No todo se preserva de la misma manera, va a depender de la acidez, del suelo, qué tipo de suelo es. Entonces, podemos tener quizás huesos, puede haber herramientas, fibras naturales y, por supuesto, entonces, todo esto tiene que ir aunado con reconstrucciones paleoclimáticas utilizando diferentes técnicas como polen, diatomeas, cenizas volcánicas. Obviamente, yo no puedo hacer todo este trabajo yo sola, tengo un equipo de colaboración bastante grande que voy a mencionar al final, pero obviamente se tiene que hacer estudios de tipo multidisciplinario con gentes con diferentes especialidades y es muy bonito el poder hacer estas colaboraciones y como lo mencionó Jaime Urrutia al principio, tengo muchas colaboraciones con las universidades de México. Entonces, para entender estos sitios de la parte central de México, quiero empezar diciendo que la Ciudad de México está aquí. Muchos de los sitios que voy a mencionar están principalmente en esta porción del centro de México. Y lo que tenemos en este color amarillo es la faja de volcanes activos que tenemos en México, la faja volcánica transmexicana. Entonces, obviamente, para entender estos sitios, debemos de entender que va a haber una serie de volcanes activos que van a estar haciendo influencias muy fuertes en los sitios que vamos a estudiar. Entonces, esto es una foto de la Cuenca de México. En este mapita podemos ver que tenemos varios lagos, el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Jaltocan,
Estos lagos tenían diferentes propiedades, unos eran más salinos, por ejemplo, el de Texcoco es muy salino, el de Xochimilco era más de agua dulce, el de Jaltocan es más o menos en medio, pero en general, si se pueden imaginar, tenemos esta cuenca donde tenemos esta serie de lagos muy importantes y cada montaña que ustedes ven aquí en los alrededores, que hay varias, por ejemplo, esta es la península de Santa Catarina, todas estas montañas que ven ustedes aquí son volcanes. Entonces, esta área ha sido muy atractiva para humanos precerámicos y para megafauna, pues desde los más antiguos, que tenemos edades de 13.000 años, hasta que se extinguen. Entonces, siempre vamos a tener en estos sitios combinaciones de sedimentos de lago y de volcanes, de material volcánico, cenizas volcánicas. Entonces, la imagen solo idílica de tener el lago y los volcanes que están siempre por ahí, muy cerquita. Entonces, este es más o menos el mismo mapa indicando todos los sitios que hemos excavado durante muchos años. Entonces, en estos cuadritos verdes tenemos los sitios excavados, como el del hombre de Tepexpan, los mamuts de Santa Isabel Iztapan, los mamuts de Tukwila, y tenemos también todos los humanos fechados directamente con carbono 14. Entonces, algo que es muy interesante, tenemos aquí a la mujer del peñón, que cuando vivía la mujer del peñón hace 13.000 años, prácticamente vivía en lo que es el lago de Texcoco, en una pequeña islita volcánica que estaba en medio del lago. El otro individuo bastante antiguo, el hombre del metro, que está embebido en ceniza volcánica, también estaba en lo que era la isla de Tenochtitlán en ese tiempo, hace 12.500 años. Y la mujer de Tláhuac, que también tiene cerca de 10.000 años, vivía en una islita que estaba en medio del lago de Xochimilco. Entonces es muy interesante porque, claro, la mayoría de los sitios antiguos precerámicos están en las orillas de los lagos, pero varios de los humanos que están bien preservados se encontraron en estas pequeñas islas que tenemos en medio de los lagos. Y, por supuesto, también tenemos gran cantidad de megafauna, como los mamuts, que vamos a mencionarlos en un momento. Entonces, como les digo, ha tardado mucho tiempo en poder hacer todo este trabajo y de tratar de entender cómo es que ha cambiado el clima, el medio ambiente, desde hace 13.000 años hasta la fecha. También estoy marcando la posición de dos sitios nuevos que yo no he podido estudiar, porque obviamente con la pandemia no, ni siquiera, he podido visitar el de Tultepec, donde hay unas trampas de mamut muy importantes ahora, y también los mamuts que han salido recientemente de las nuevas excavaciones del aeropuerto de Santa Lucía. Y yo hice un fechamiento de todos estos fechamientos que hicimos y tienen 11.400 años de antigüedad. Entonces, estos están en el lago de Jaltocan, estos nuevos descubrimientos. Entonces, como pueden ver, es un área donde ha habido muchísimos sitios precerámicos y gran cantidad de megafauna. Entonces, vuelvo otra vez a enseñarles las fotos de los esqueletos del hombre de Chimalhuacán y del hombre del metro, porque estos esqueletos se encontraron es en la parte de la isla de lo que sería Tenochtitlán en ese tiempo, y este está cerca de la orilla del lago de Texcoco, pero pueden ver que los colores de estos individuos son bastante negros, y para mí normalmente eso significa que no están muy bien preservados. Entonces, tratamos nosotros de fecharlos directamente por carbono 14, pero no fue posible porque no tenían preservación de colágeno, pero estaban embebidos en ceniza volcánica. Y al hacer el estudio de la geoquímica de la ceniza, pudimos determinar que fueron encontrados en la pómez Toluca Superior, que la vamos a llamar aquí UTP, de Upper Toluca Pómez. Y entonces, por esta razón, sabemos que estos individuos, porque estaban embebidos en la ceniza, tienen una edad relativa de 12.500 años, otra vez en este periodo climático conocido como Younger Dryas. De hecho, podemos decir que quizás estos dos individuos son de las primeras víctimas que tenemos de actividad volcánica en la cuenca del Valle de México. Y esta ceniza volcánica, el volcán que es responsable de esta ceniza volcánica es el volcán Nevado de Toluca, que produjo una erupción muy, muy fuerte de tipo pliniano, muy explosiva, que, por ejemplo, en la parte central de la cuenca del Valle de México, llegó a tener hasta 20 centímetros de profundidad. Entonces, si se pueden imaginar,
fue una erupción muy catastrófica hace 12.500 años que tuvo un impacto muy fuerte en las poblaciones paleoindias. De hecho, sabemos que, por ejemplo, la Mujer del Peñón ya estaba por ahí en el Valle de México. Y también queda un poco la pregunta de, bueno, ¿cuál es esta relación entre esta actividad explosiva, muy explosiva de los volcanes y la extinción de la megafauna? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver en unos momentos. Entonces, tenemos aquí otra vez un mapita enseñando la distribución de los diferentes sitios prehistóricos que ya les mencioné, pero tenemos aquí la localización del Nevado de Toluca, este volcán muy importante. Tenemos el volcán Popocatépetl aquí y tenemos la Sierra de Santa Catarina, que también produjo una serie de erupciones importantes. Entonces, esta Pomes Toluca Superior, que se formó hace 12.500 años, tiene un eje de dispersión de la ceniza que viene más o menos en esta dirección y la vamos a encontrar, por ejemplo, en estos sitios de la ribera este del lago de Texcoco, como por ejemplo en Tukuila. Pero también tenemos otra erupción pliniana muy grande del Popocatépetl, la Pomes con andesita, hace 14.600 años y en este caso el eje de dispersión viene en esta dirección. Esta línea roja nos está marcando en estos momentos la posición de la Ciudad de México. Entonces, estos volcanes, particularmente el Popocatépetl, ha estado de nuevo en actividad constante desde 1994 y potencialmente pueden desarrollar este tipo de cenizas que van a estar cubriendo a la Ciudad de México. Y, por ejemplo, del Nevado de Toluca tenemos la presencia de esta ceniza in situ en el sitio de Mamuts de Tukuila. Entonces, podemos decir que estas cenizas volcánicas son marcadoras en la cuenca del Valle de México, porque si encontramos estas capitas en las excavaciones arqueológicas, inmediatamente sabemos qué edad tienen estos sitios. Entonces, este es el sitio de la Mujer del Peñón, esta islita pequeña que se encuentra en medio del lago de Texcoco. Aquí tenemos a la Mujer del Peñón. Y lo que pueden ver es que la Mujer del Peñón se encontró con esta fecha de casi 12.800 años en depósitos de pantano con ceniza volcánica mezclada y con unos caracoles también. Y lo que tenemos aquí también es, esta islita es un volcán que está todavía un poquito con actividad porque hay actividad hidrotermal y esta actividad hidrotermal deposita una serie de capas de travertino, de carbonato de calcio. Y tenemos aquí, por ejemplo, la posición in situ de la Pomes tripartita, esta ceniza muy importante, que se encuentra en esta posición. Entonces, el geólogo Federico Moser, que es muy bueno, y tengo mucho respeto, él dijo en 1959, cuando se encontró a la Mujer del Peñón, que seguramente este esqueleto era antiguo porque se encontraba por debajo de la Pomes tripartita y tenía la razón completamente. Entonces, es muy importante cuando hacemos la interpretación de estos individuos, el poder decir cómo era el ambiente cuando estos individuos estaban viviendo en ese tiempo. Este es un ejemplo del tipo de trabajo que hacemos nosotros. Esto es en Tepexpan y más o menos la posición del hombre de Tepexpan se encontró aquí y pueden ver claramente que hay diferentes capas simplemente por el color que tienen. Y lo que hacemos entonces es tomamos muestras en cada uno de estas capas de una manera muy constante, tomamos muestras de los sedimentos para poder, perdón, me regreso. Para poder estudiar si son realmente sedimentos de lagos, si son cenizas volcánicas. Y en el caso del hombre de Tepexpan, que fue descubierto en 1947 por Helmut de Terra, pudimos hacer el fechamiento con series de uranio en 4.700 años. Este individuo no se pudo fechar directamente por carbono 14 porque está súper contaminado con materiales modernos. Y cuando lo fechan ustedes con carbono 14, les da edades de 2.000 años, que no son edades reales. Y esto hay que tomarlo en consideración. Cuando nosotros obtenemos un fechamiento de carbono 14, no significa necesariamente que es el fechamiento adecuado. Por eso tenemos que hacer todos estos estudios, los materiales que se encuentran en los sitios, para ver que el fechamiento que obtenemos realmente haga sentido con toda la secuencia de la estratigrafía de las capas que tenemos aquí. Entonces, hacemos muestreos muy detallados de todos estos materiales.
No sé qué pasó. ¿Sí me ven? Ok. Y entonces, este es el tipo de trabajo que hacemos. Podemos ver otra vez todas las diferentes capas que tenemos para Tepexpan y vemos que en realidad, por ejemplo, tenemos contenido de agua, la materia orgánica, carbonatos, y podemos ver que hay diferentes capas de sedimentos del lago, pero hay una gran cantidad de cenizas volcánicas in situ. Y lo que podemos decir es que desde el máximo glacial teníamos más o menos un sedimentos del lago más profundos y con el tiempo, hasta llegar más o menos hasta 5,000 años aquí, se va el lago secando cada vez más, se pone más seco el ambiente y finalmente tenemos capas de carbonato de calcio. Entonces, se puede hacer una determinación muy detallada de los diferentes paleoambientes que se tienen para estos diferentes sitios. Obviamente, toma mucho tiempo el hacer este tipo de trabajos. Estos son los recientes y numerosos descubrimientos de mamuts en los lagos del norte de la Ciudad de México, que les digo, yo no he estado directamente involucrada, pero para enseñarles que hay una gran cantidad de material de mamut que está saliendo, dos trampas para mamuts excavadas entre 2019 y 20 por el arqueólogo Luis Córdoba Barradas y su equipo de Lina. Entonces, están demostrando que hay presencia humana para estos materiales. Y los mamuts del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, tenemos creo que 100 más o menos mamuts para ahora y otra megafauna encontrados en 2020 en las orillas este del lago de Jaltocan. Pero hasta el momento que yo sepa, simplemente son mamuts que se murieron de manera natural en las orillas de este lago de Jaltocan y no se ha encontrado ni herramientas ni huellas de corte, nada que nos indique presencia humana. Tenemos tantos mamuts en la Ciudad de México que yo pienso que es uno de los pocos sitios en el mundo donde una de las estaciones del metro, el símbolo es un mamut, porque cuando se hizo la excavación de esta línea 4 del metro, se encontró un mamut y por eso le pusieron talismán, porque siempre se piensa que los elefantes dan buena suerte. Tenemos aquí las series de fechamientos que hicimos para mamuts, para la cuenca del Valle de México, y muy rápidamente tenemos el más antiguo de los Reyes La Paz, en la parte de aquí de la península de Santa Catarina, con 18,280 años. Este es el más antiguo mamut que tenemos, una tibia. Tenemos unos mamuts con huellas de corte muy claras en 11,300 años. Tenemos los mamuts de Tocuila en 11,255 y los de Santa Lucía con 11,395. Este es de unas excavaciones que se hicieron por el INAH en los 70s y se tiene esta mandíbula de camello con huellas de corte y tenemos esta fecha para estos materiales. Entonces, hemos estado haciendo estas combinaciones de fechamientos de carbono 14, de estudiar los sedimentos donde se encuentran todos estos mamuts para tratar de entender el medio ambiente en el que estos animales vivían. Este es el mamut de la carretera de Puebla con una fecha de 16,380. Este es un mamut bastante completo, este mamut columbi, y se ve que muy interesante porque es bastante grande. Entonces, sabemos que hace 11,300 años más o menos, tenemos desde 18,000 hasta más o menos 11,300 años, hay todas estas especies de animales, pero sabemos que en estos momentos ya no están, están extintas. Entonces, desaparición muy rápida de un número grande de especies, de animales y fauna. Entonces, tenemos esta extinción muy grande de megafauna en el Cuaternario, más o menos hace 10,000 años, en la parte del centro de México. Teníamos antes mamuts, camellos, gliptodontes, tigres, dientes de sabre, que vivían en las orillas de estos grandes lagos. Se discute mucho cuáles son las razones de estas extinciones. Puede ser cambio climático, cambios en la temperatura, quizás sobrecaza por humanos o quizás una combinación de las dos anteriores. Tenemos aquí algunos ejemplos de esta megafauna para que se den una idea. Entonces, los mamuts de Columbi, los camellos, como los de Santa Lucía, gliptodontes, y los tigres dientes de sable, típica megafauna del Cuaternario. Pero también sabemos que había humanos que vivían en ese tiempo en la cuenca del Valle de México y sabemos que los estaban cazando. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque tenemos, por ejemplo, evidencias del mamut 2 de Santa Isabel Iztapan, descubierto en 1954. Entonces tenemos aquí
los dos defensas del animal. Tenemos aquí una patita del mamut, pero este mamut se encontró con estas herramientas líticas. Y lo que hemos estado haciendo, hicimos una trinchera ahí también, donde tenemos la gran ceniza basáltica. Esta es una ceniza volcánica de hace 33.000 años. El mamut se encontró aquí, en sedimentos del lago, se supone que estaba empantanado en los sedimentos del lago, y tenemos la pómez con andesita, pero que está retrabajada, y tenemos una capa muy especial, negra, con gran cantidad de carbón, que fue muy fácil de fechar, que les voy a explicar de qué se trata esta capa de meteorito con 12.800 años. Entonces, siempre para todos estos sitios, es una combinación de sedimentos del lago con cenizas volcánicas. Otro sitio muy importante es el de los mamuts de Tocuila, también en las orillas del lago de Texcoco. Estos fueron excavados en 1994 por el arqueólogo Luis Moret del Museo de la Agricultura y su equipo, y ayudados por el INAH también. Entonces pueden ver aquí, este sitio es muy impresionante. Tenemos aquí el cráneo de un mamut con los colmillos, otro cráneo de mamut y tenemos también otro cráneo ahí. Y lo que podemos ver es, se descubrieron en 1994 en terrenos del ingeniero Celso Ramírez, y le damos muchísimas gracias porque nos ha dado la oportunidad de trabajar en este terreno. Y nosotros empezamos a hacer trabajos de estratigrafía detallado en 1996. Y las preguntas que teníamos es, ¿por qué tenemos esta gran cantidad de mamuts todos juntos? ¿Cómo es que se formó el sitio? ¿Cuál es la importancia de este sitio? Como pueden ver, hay una gran concentración de estos materiales de hueso. Entonces, otra vez, en Tocuila tenemos estos sedimentos del lago intercalados con varias cenizas volcánicas. Entonces, estas son fotografías de las excavaciones en 2001, donde vemos aquí un cráneo de mamut, otro cráneo de mamut, y vemos aquí, estos son los dos personajes más importantes de las excavaciones de Tocuila, Luis Moret en Joaquín Arroyo, y nosotros acá tratando de hacer la estratigrafía. Entonces, el piso de Tocuila está con la gran ceniza basáltica que tiene 33.000 años, y después pueden ver varias capas. Tenemos esta capa número 2 aquí, que se ve muy negra, y la capa 3 que se ve muy blanca. Esta 1, 2 y 3 son cenizas volcánicas. Entonces, aquí tenemos una vista de close-up del sitio, y pueden ver otra vez la ceniza basáltica negra. Tenemos esta capa, que originalmente yo pensé que estaba muy misteriosa. Y lo que debo decir es que uno no puede estudiar estos sitios simplemente viéndolos. Tiene uno que hacer muchos estudios de microscopía, hacer estudios de mucho detalle, utilizar el microscopio electrónico, porque lo que vimos es que había muchísimo carbón. Pudimos fecharla en 12.800 años y se nos hizo muy, muy interesante. Y a raíz de tratar de entender el sitio, empezamos a estudiar todas estas capas en detalle. Entonces, todo esto que ven ustedes aquí, desde la ceniza de 33.000 años hasta acá, lo que tenemos en realidad en Tocuila son una serie de lahares. Estos son flujos de lodo volcánicos que vienen del retrabajamiento de la pómez Toluca Superior hace 12.500 años. Entonces, estos mamuts se incorporaron al depósito de una manera catastrófica. Y lo que tenemos en realidad ahí en Tocuila es un pequeño arroyo donde los mamuts están aquí concentrados sobre todo en la parte de abajo. Tenemos fechas directas de los mamuts de 11.100, 11.255. Sin embargo, esta capa negra, que yo pensaba que era ceniza volcánica, en realidad no es ceniza volcánica, tiene mucho carbón, y lo pudimos fechar en 12.800 años, pero tiene una serie de materiales microscópicos que les voy a enseñar, como microesférulas magnéticas de hierro, tectitas, que son vidrio de sílica fundido, y esto nos está indicando que hay esta presencia de capa con minerales exóticos que nos implica que hubo un impacto de meteorito de hace 12.900 años durante el intervalo Younger-Dryas. Entonces, tenemos aquí unas fotografías de estas microesférulas que se encuentran en esta capa negra. Se puede ver aquí que hay gran concentración de hierro, de fierro y de titanio. Y tenemos aquí los análisis químicos con los picos de hierro y de titanio. Y como les digo, son magnéticas. Todo este trabajo fue con la ayuda de la doctora Isabel Israde,
porque ella encontró este tipo de capas también en algunos lagos de por acá de Michoacán. Entonces empezamos a colaborar con la doctora desde más o menos desde 2012, y lo que se pudo ver haciendo estudios detallados con microscopía de esta capa negra es que se tienen todos estos materiales exóticos en esta capa negra, que normalmente ustedes no encontrarían de una manera natural. Entonces tenemos microesférulas de hierro magnético, framboides de pirita, tenemos granos fundidos de cuarzo, otro grano fundido de cuarzo, etc. Y también sabemos que los huesos de los mamuts de Tocuila fueron aprovechados por humanos, porque algunos fragmentos de hueso de mamut se ve que fueron aprovechados por humanos y se ve que hay presencia humana. Si ustedes excavan una trinchera alrededor de Tocuila, hay numerosos sitios donde se encuentran más mamuts, en este caso es un colmillo de mamut. Entonces se ve que hay muchos canales que iban hacia el lago de Texcoco, muchos arroyos pequeños que fueron rellenados por estos materiales volcánicos de los lajares. Y, por supuesto, esto pasó hace 12.500 años, pero ahora tenemos una gran cantidad de gente que vive en estos lugares y existe riesgo volcánico ahora porque se puede tener más de estos tipos de lajares en tiempos modernos. Entonces, para hacer un resumen, todos estos son los sitios que tenemos en la cuenca del Valle de México, el sitio de la Mujer de Peñón, Tlapacoya, el canal de Tocuila, Tepexpan, Santa Isabel Iztapan, y todos son una combinación de sedimentos de lago con una serie de cenizas volcánicas muy importantes. Y en dos sitios, en Tocuila y en Santa Isabel Iztapa, tenemos esta capa de meteorito de Junge Dryas, pero también sabemos que no solo se encuentra en la Ciudad de México, sino también en el lago de Cuitzeo, en Chiapas y en Oaxaca. Y todos estos sitios tienen fechas de 12.800 años. Entonces, he estado hablando mucho de que los mamuts, la Mujer del Peñón, todos ellos vivían en este periodo climático que se llama Junge Dryas. Este se llama así porque después del glacial máximo, que venía con temperaturas incrementándose cada vez más, hubo un periodo donde de una manera muy dramática se cambia la temperatura, casi 10 grados, y este cambio en las temperaturas, vamos a conocerlo como Junge Dryas, a este periodo, que va desde 12.800 hasta 11.500 años, lo que se tiene es un retorno a temperaturas frías, y como les digo, hay diferencias hasta de 10 grados centígrados de diferencia, y lo que se sabe es que, por ejemplo, en Europa hay muchísimas de estas flores que se llaman Dryas octapétala, que es una flor alpina asociada con temperaturas frías, entonces se ve mucho de este material de Dryas octapétala en estos climas, y por eso es que este periodo climático de 12.800 años hasta 11.500 años se llama Junge Dryas. Entonces, hay muchísimas discusiones cuál es el origen de este periodo frío. Es quizás por cambios en la circulación de la corriente marina del Golfo. Quizás hay una serie de erupciones volcánicas. Tenemos, por ejemplo, la erupción del Lachersee en Alemania, que tiene más o menos la misma edad. O quizás, mucha gente ha estado ahora diciendo, que quizás se debe al impacto de un meteorito. Y yo pienso que en realidad pasaron varias cosas. Efectivamente, todos estos diferentes eventos están pasando. Y obviamente esta disminución de temperatura tan fuerte, de manera tan dramática, tuvo efectos muy fuertes en la megafauna, quizás asociada con extinciones en ciertas partes del planeta. Y obviamente sabemos que los humanos ya estaban más o menos expandiéndose por todo el planeta, en especial en América. Y va a haber cambios culturales muy fuertes asociados con este periodo frío. Entonces, tenemos que hace 12.800 años se ha encontrado evidencia en varios sitios, no solo en México, sino en otros sitios, les voy a enseñar en un momento, que hubo este impacto de meteorito. Ahora, aparentemente lo que está pasando es que tienen un meteorito que cuando entra a la atmósfera se empieza a desintegrar en muchos pedazos y empieza a hacer muchas explosiones en la atmósfera y bursts sónicos, pero en realidad no se tiene un cráter, no se ha encontrado un cráter asociado con este impacto de meteorito hace 12.800 años. Y para todos estos sitios donde hay evidencia del impacto,
tenemos todas estas evidencias como las de Tocuila con las microesférulas de hierro magnéticas. En algunos sitios se han encontrado nanodiamantes, mucho carbón asociado con fuegos, asociado con estos impactos sónicos, anomalías de iridio, de platino, de cobalto, etc. Entonces, la evidencia es bastante fuerte de que así fue el caso. También tenemos el lago de Cuitzeo. Este es el trabajo de la doctora Isabel Irrada, donde ella encuentra que en este sitio donde hizo ella una perforación, también se encuentra esta capa negra con mucho carbón en el lago de Cuitzeo, y donde sabemos que esto también está asociado con el Younger Dryas, con este periodo. Entonces, estas capas negras donde encontramos estas esférulas magnéticas, en algunos casos estas tectitas también, están en estas capas negras que les estamos diciendo black mass, simplemente por el color negro, normalmente asociado con materia orgánica y con gran cantidad de carbón. Y también últimamente en Chiapas, sobre todo en colaboración con el paleontólogo Gerardo Carbot Chanona y con la doctora Isabel Irrade, también hemos estado trabajando en estos sitios en Chiapas, donde se ve ahora estas capitas negras. Sin embargo, cada de estos sitios son diferentes. Tenemos evidencias del meteorito en sedimentos del lago, en Tocuila, donde es como en las orillas del lago, y ahora estas gravas que están asociadas con unos ríos muy grandes en Chiapas, pero otra vez con gran cantidad de carbón y con estas esférulas magnéticas. Y pueden ver aquí esta esférula muy bonita que se ve muy aerodinámica, indicando que se estaba moviendo en esta dirección. Y todos estos sitios son muy fosilíferos. Tenemos mamut, tenemos gliptodonte, etcétera. Y como les digo, estamos tratando de entender la distribución de estos sitios en México y ver cómo es la distribución de este impacto de meteorito también en México. Pero no es solo en México, tenemos aquí Tocuila, tenemos Cuitzeo, tenemos ahora el sitio este de los mangos en Chiapas. Entonces ya está publicado lo de Tocuila, el de los mangos, estamos terminando el artículo ahora. Y pueden ver que los otros sitios donde hay evidencia de estos señales de meteoritos de hace 12.800 años estaban sobre todo en el hemisferio norte, pero muy recientemente, en 2019, se ve que hay impacto de meteorito con la misma fecha ahora en el hemisferio sur. Entonces, se ve que fue un impacto que fue bastante grande y que obviamente va a tener impactos muy fuertes en las poblaciones que vivían en ese tiempo. Tenemos muchos sitios, como lo pudieron ver en el mapita anterior. Entonces, este sitio es el de Abu Hureira en Siria, que es uno de los sitios de ocupación humana más tempranos que se tienen. Pero pueden ver estas capas negras de black mud que tenemos. Todos estos sitios, la mayoría son del suroeste de los Estados Unidos, donde se han encontrado una gran cantidad de mamuts también. Entonces, se puede ver que hay un proceso de extinción de megafauna y con la presencia de este periodo de Younger Dryas. Entonces, tenemos todos estos son sitios donde se han encontrado mamuts en el suroeste de los Estados Unidos, con mamuts. Y se ve muy claramente que hay un evento de extinción muy fuerte, sobre todo en estas partes del suroeste de los Estados Unidos. Y tenemos diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, tenemos herramientas tipo Clovis, que se usaban principalmente para cazar mamuts. Y se ve muy claramente que al principio de Younger Dryas, más o menos 12.800 años, tenemos un cambio muy radical en tipo de herramienta que se estaba utilizando. Ya no hay mamuts y lo que se empiezan a cazar son bisontes. Entonces, tenemos cambios climáticos muy fuertes y evidencias de cambios culturales muy fuertes asociadas con este impacto de meteorito. Entonces, esta es una reconstrucción hipotética del impacto de esta explosión en varios fragmentos del meteorito afectando este sitio en Siria de Abu Hureira. Y obviamente esto va a tener impactos muy fuertes, a pesar de que es un evento muy instantáneo, si ustedes quieren, pero produjo una serie de incendios, quemó muchas cosas y está dejando estas señales químicas en las capas donde se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir de conclusiones? Bueno, en el centro de México y en otros sitios alrededor de México, tenemos esta capa con 2.900 años asociadas con el impacto del meteorito del Younger Dryas. Definitivamente se encuentra ahí y es una capa marcadora que la vamos a encontrar en muchos sitios en México.
tenemos la evidencia de la ceniza volcánica de la Pómez tripartita y con los lahares muy importantes. Entonces, esta erupción volcánica es un horizonte marcador muy importante que debemos considerar en la parte del centro de México, ya que afectó a la cuenca muy profundamente. Sabemos que ya había humanos cuando pasa esta erupción volcánica tan tremenda. Hubo efectos muy importantes en la ecología, en la hidrología, en el paisaje, y debe de haber habido migraciones de humanos y de megafauna debido a la presencia de esta ceniza volcánica. Y lo que debemos de reflexionar es, definitivamente después de estos dos eventos catastróficos, la erupción del Nevado de Toluca y la presencia del meteorito, obviamente hubo impactos muy fuertes en la parte del centro de México, y después de esto vemos que ya no hay mamuts, ya la megafauna no se encuentra ahí. Entonces yo pienso que hay una combinación de cambio climático, la presencia del meteorito, y sabemos que los humanos también ya estaban cazando mamuts más o menos a este tiempo. De repente todo pasa más o menos en un periodo de tiempo de más o menos 400 años. Yo quise dar esta plática porque pienso que es muy importante entender la importancia de estos desastres naturales en la interpretación arqueológica y paleontológica. ¿Cómo vamos a entender estos sitios si no sabemos cuáles son los procesos que nos están formando los sitios? Y especialmente es importante en Latinoamérica porque sabemos que hay una abundancia de volcanes activos muy grandes, y muchos de los sitios que tenemos antiguos para Latinoamérica, en Guatemala, en varios sitios en Chile, etcétera, se ve que hay capas volcánicas importantes, y después de que se depositan estas capas volcánicas se ve que hay hayatos en ocupaciones humanas. Pero por otro lado también nos ayudan a la preservación. De alguna manera están embebidos en estos materiales y en algunos casos eso puede ser bueno porque nos ayudan a la preservación. Tenemos varios esqueletos humanos en México que nos indican que así es el caso. Entonces, tenemos que hacer estos estudios muy detallados para poder entender estos sitios. Por supuesto, yo no puedo hacer este trabajo sola. Tengo un equipo de trabajo muy bueno, muy interesante. Estos fueron mis estudiantes de doctorado, Nick Felsted y Emma Toole, el doctor Dave Haddad de la Liverpool John Moores, José Concepción Jiménez, de la Dirección de Antropología Física, que desafortunadamente nos dejó el año pasado, y a las doctoras Isabel Israde y Gaby Domínguez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Muchísimas gracias por su atención. Le dedico esta plática al maestro José Concepción Jiménez López, de la Dirección de Antropología Física de Lima. Muchas gracias. Y si tiene muchas preguntas, pues estamos aquí dispuestos. Muy bien, muchas gracias y pues felicitaciones, realmente muy interesante y interesante cómo se puede ir reconstruyendo los diferentes eventos en el pasado y el reto que esto representa. Entonces, la conferencia yo creo que nos ilustra las capacidades que se tiene y la forma en que diferentes técnicas, diferentes disciplinas se unen para ir haciendo la reconstrucción. Muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios, extendiendo saludos y felicitaciones de diferentes lados y algunas preguntas que están llegando, de hecho, en las diferentes redes. Voy a comenzar con algunas. Una es si se tiene forma de estudiar cuáles fueron las rutas de migración para los primeros humanos en las Américas. Se mostraron estas rutas por la mitad del continente, por la parte costera. Hay forma de saber, porque en México se unen, entonces habría forma de saber si los primeros pobladores en la cuenca, es un poco larga la pregunta, si los primeros pobladores en la cuenca llegaron por la ruta central del continente o otra. Es una muy buena pregunta y
Pienso que lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora es el tratar de hacer estudios de ADN de estas poblaciones antiguas para ver si están conectados o no. Y también no solo ver la cuestión del ADN, pero también la cuestión de la morfología craneal, porque yo pienso que algunos de estos humanos se están adaptando muy rápidamente a las condiciones locales de los sitios donde viven y se están transformando de una manera muy rápida. Es interesante porque normalmente hacemos estudios de la morfología del cráneo cuando hablamos de homínidos para decir que están cambiando de neandertales, etc. Pero aquí estamos viendo cambios de una manera muy rápida. Entonces, pienso que la única manera de poder ver estas diferentes oleadas de migración es con estudios de ADN que ya están, haciéndose en estos momentos. Vamos a hacer varios proyectos bastante grandes y justamente México es como un embudo donde venimos potencialmente con las dos diferentes rutas que se han propuesto y vamos a hacer muestreos también en Centroamérica porque va a ser la única manera de ver si están conectados, cómo se ven físicamente. Por eso yo pienso que nos vamos a tardar muchos años todavía, pero es una pregunta muy buena, pero estamos tratando de poder contestarla. Muy bien. Otra es de que si habrá más restos todavía enterrados o cómo se podría buscar con el avance de la ciudad. La gran mayoría, prácticamente todos los esqueletos, excepto el del hombre de Tepexpan, fueron encontrados de manera fortuita cuando se hacían excavaciones para casas, para drenajes, para pozos de agua, etc. El único que se encontró por medios geofísicos fue el hombre de Tepexpan, pero si se pueden imaginar el nivel de construcción que ha habido para la Ciudad de México y el área metropolitana con 26 millones de habitantes, pues prácticamente pienso que va a ser muy difícil encontrar algunos de estos materiales. Sin embargo, por supuesto, la gente sigue haciendo más casas, se siguen haciendo edificios muy grandes, y por eso es que es tan importante que si alguien encuentra estos materiales óseos, etcétera, cuando está haciendo su casa, den partes a las autoridades, en este caso a Lina, para que se puedan estudiar estos materiales. La mujer de Tláhuac se encontró hace muchos años y se mantuvo en una caja y finalmente fue donada al Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde ahora ya se está estudiando. Entonces, pues es cuestión de suerte y hasta este momento no se ha podido hacer un estudio donde se pueda predecir dónde se van a encontrar a estos humanos prehispánicos. Es bastante difícil. Muy bien. María Isabel Saro es profesora. Pregunta si qué diferencias hay en el fechamiento de carbono 14 y los otros, si hay más preciso o cómo funciona. En general se prefiere hacer los fechamientos de carbono 14 porque los errores asociados ya en estos momentos son de más o menos 25 años. Entonces es un fechamiento muy preciso que te dice cuándo estaban viviendo estos humanos. El único problema es que se tiene que tener un nivel de preservación bueno. Tiene que haber colágeno, tiene que haber todavía carbón que se puede fechar en estos materiales. Cuando ya están muy convertidos en fósiles, ya no hay preservación de este carbón, y entonces no se pueden fechar. Y ese ha sido un problema bastante fuerte para los materiales de la cuenca del Valle de México. Entonces, en el caso de, ese fue carbono 14, en el caso de las series de uranio, nosotros lo intentamos con el hombre de Tepexpan porque había muchos problemas de contaminación de materiales modernos para el carbono 14. Entonces, lo que hicimos es tomamos una muestra del fémur del hombre de Tepexpan, le tomamos muestras microscópicas del hueso y para ver cuál era la concentración de uranio, porque también hay una fórmula de decaimiento del uranio y se puede ver cuánto fue que este humano se murió midiendo estas concentraciones de uranio. Sin embargo, los errores son más grandes, de más o menos 200 años. Entonces, si se puede y si el material está bien preservado, se prefiere hacer fechamientos de carbono 14, pero cuando está uno desesperado y quiere tener una idea de una idea, entonces se utilizan otros métodos. Pero debo decir que, por ejemplo, el método de la tefracronología o de hacer fechamientos con cenizas volcánicas
también es muy bueno porque la ceniza se deposita casi de una manera instantánea. Y si sabemos que los materiales están depositados en esa ceniza volcánica, se puede dar un fechamiento muy detallado también. Pero en este caso no se fecha el esqueleto, sino que se fecha la ceniza volcánica. La maestra Saro pregunta también que el Nevado de Toluca fue muy explosivo. ¿Y si sigue en actividad el volcán? No se considera que esté en actividad. Y pienso que de hecho no es de los que están monitoreados. Pero con estos grandes estratovolcanes nunca se sabe. Entonces, se tiene una red sísmica muy importante y se mantienen monitoreados. En estos momentos, los dos volcanes más activos de México son el Popocatépetl y el volcán de Colima. Y esos se tienen muy, muy monitoreados. No tanto el Nevado de Toluca. Bien, Jorge Neira pregunta sobre otro volcán, el Jocotitlán, al norte del Nevado, que menciona que tiene erupciones también en los últimos 10.000 años y que si hay restos. Que yo sepa, no se han encontrado restos humanos o de megafauna asociados con el Jocotitlán, pero yo sé que el Jocotitlán tiene también unos derrumbes volcánicos, unas derrumbes muy fuertes, porque lo que pasa con los volcanes es que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y llega un momento en que se ponen inestables y todo el flanco del volcán puede colapsar. Entonces, eso pasó con el Jocotitlán y obviamente los resultados son bastante desastrosos. Lo mismo ha pasado con el Popocatépetl. Todo el flanco del Popocatépetl se tiende a colapsar hacia el sur. Ya hay una evidencia de una avalancha volcánica muy fuerte hace 22.000 años para el Popocatépetl. Estos son fenómenos que pasan muy frecuentemente para estos grandes estratovolcanes. Pasó para el Jocotitlán, ha pasado para otros grandes estratovolcanes de México y de hecho de todo lo que es la parte de la zona de subducción del Pacífico. Si eso pasa otra vez en cualquiera de estos volcanes, los derrumbes pueden llegar hasta más de 100 kilómetros de distancia de los volcanes. Entonces, desde un punto de vista histórico, nunca se ha visto un derrumbe de esas magnitudes, solo en tiempos bastante antiguos, claro, de miles de años. Sí, pues vemos y esperemos, porque ahora toda la zona está muy poblada. Jessica Borbolla pregunta, dice que da la impresión de que los cráneos que antiguos que se mostraron eran como más largos que los actuales, que son más redondos. Eso es cierto. Todos estos cráneos largos, que se llaman dolicocefálicos, se extinguieron. Si vea uno las poblaciones modernas del día de hoy, de los indios originales que se encuentran en Oaxaca, etcétera, todos tienen los cráneos redondos. Entonces, este tipo de poblaciones se extinguieron. Estamos tratando de ver cuándo es que pasa ese proceso de extinción también. Porque hay estos esqueletos de la península de Baja California, tienen estos cráneos muy largos y hay evidencias que tienen fechas de 1000 años. Entonces, hay ciertas zonas donde se ve que esa morfología se mantuvo por mucho tiempo, pero estos individuos ya están extintos ahora también. Rebeca Yoma pregunta de si el hombre de Tepexpan, que se ha mencionado que era femenino o masculino, que si esto se ha podido Sí, en realidad es bastante fácil hacer ahora estudios de antropología física para describir estos individuos y sigue siendo hombre con estos estudios. Así como se hacen reconstrucciones de tipo forense, pues el esqueleto está bastante completo, así es que tiene pelvis y se puede decir que es un hombre. Tenemos también preguntas de académicos. Gerardo Carbot de Chanona pregunta cómo tener más información sobre estas trampas de mamut, si no es lucubraciones. ¿Cómo se puede tener evidencia de las trampas? Por supuesto, eso hay que demostrarlo.
pero no se ha publicado todavía nada. Los trabajos apenas empezaron prácticamente el año pasado y yo sé que el arqueólogo que está excavando está haciendo todos estos estudios. Entonces debemos de esperar para ver realmente cuál es la información que se tiene. Pero la posibilidad es muy tentadora. Jorge Alberto Neira hace otra pregunta de qué tan intenso fue el impacto de las glaciaciones y esto también cambió el paisaje y qué repercusiones tuvo en la fauna. Obviamente cuando se tiene el periodo del Younger Dryas en México, los glaciares solo se tuvieron en México en la parte más alta, en la parte de los volcanes más altos. Tenemos varios volcanes que tienen más o menos 4.500 metros de altura, 5.000 metros, y esos fueron los que tuvieron glaciares. En realidad los glaciares nunca llegaron hasta, digamos, la parte de la cuenca del Valle de México. Pero sin embargo se ve que la parte del glaciar de los grandes volcanes llegaba mucho más abajo, digamos. Pero y durante este periodo de Younger Dryas, de alguna manera vuelven a aparecer estos glaciares y se aumentan también. Entonces más o menos esa es la idea. Los glaciares van a responder a los cambios climáticos. Y por ejemplo, vi apenas hace 2 días que alguien puso una plaquita diciendo que uno de los glaciares del Iztaccíhuatl, que es uno de los volcanes grandes de México, está completamente desaparecido. Entonces, los glaciares son muy susceptibles a cambio climático, son de los primeros que van a desaparecer si hay cambios en las temperaturas bastante fuertes, o aún pequeñas, y se van a desaparecer. Bien, bueno, siguen llegando preguntas, lo cual nos da gusto y les agradecemos. Álvaro Ramírez Laguna hace una pregunta sobre restos que se encontraron en Iztapalapa y pregunta si hay algo del hombre de Santa María Azcahuacán. Estos esqueletos están en el INAH, son de estas colecciones de materiales que están en los precerámicos, en estas colecciones precerámicas. Se hizo un fechamiento de 10.600 años, entonces también están considerados, digamos, entre los precerámicos, pero yo no los pude fechar directamente, pero hay un fechamiento de 10.600 años para estos esqueletos. Y muy interesante porque los de Azcahuacán están asociados con manantiales. Ah, muy bien. Bueno, hay varios comentarios que dicen que, pues, que muchas gracias, que felicitaciones y que es sorpresa que los habitantes del Valle de México fueran tan antiguos que llegaran hace tanto tiempo. Cuando yo empecé a trabajar con estas cuestiones, no sabía que existía el cuaternario. No sabía que había mamuts, no sabía la importancia de las erupciones volcánicas y el impacto en la cuenca del Valle de México, y pensar que hubo un impacto de meteorito que tuvo tanto influencia, digamos, en el clima, etcétera, es como si fueran cosas de ciencia ficción. Entonces, a mí me parece súper interesante, y casi que a veces no puedo creer, me pellizco yo misma diciendo, pero ¿cómo es posible que pasaran estas cosas? Súper interesante. Preguntas sobre esta parte de la conferencia, de hecho, la parte de los estudios, y es lo que hace interesante que comentamos ya desde el inicio, pues que en realidad hay varias disciplinas y varios métodos de investigación involucrados. Están ya llegando sobre esta parte del meteorito. Dice Rocío Jacinto. Dice, bueno, gran conferencia, y si se puede saber algo más del rango de impacto del meteorito, o si fueron varios, como se comentó, si va a haber más descubrimientos en el hemisferio sur. Pues, no se tiene un cráter, se piensa que lo que pasó es que este meteorito se fragmentó en muchos pedazos, y por eso es que se ve que afectó principalmente el hemisferio norte. Hasta hace 2 años se pensaba que solo había afectado el hemisferio norte, pero ahora ya se empezaron a encontrar sitios en el hemisferio sur, en Chile, en Pilauco y también en África. Entonces, pues es cosa de seguir estudiando, de seguir viendo si para más o menos el rango de edades donde se tiene,
La capita negra es muy fácil de identificar una vez que se ha visto. Es muy fácil y es simplemente el ir, tomar muestras y hacer todos los estudios químicos y microscópicos para ver que realmente existen todos estos materiales exóticos. Y pienso que es una cuestión de tiempo. Al principio, esta teoría del meteorito y la posible conexión con extinciones fue muy criticada. Todo el mundo decía que no era cierto, etcétera. Pero hay ya tantos sitios que es imposible decir que no. Definitivamente yo pienso que hubo este evento de meteorito. Está esta capa que se encuentra en muchos sitios. ¿Cuál es exactamente el efecto en cuanto a que se extinguieron completamente la megafauna? Pienso que no se extinguieron completamente. Sabemos que hay esqueletos de mamuts en Siberia que tienen 5.000 años. Entonces, obviamente no todos la megafauna se extinguió exactamente al mismo tiempo, pero solo con estudios detallados, estratigrafía y toda esta cuestión de la química, los fechamientos, es la única manera de poder hacer modelos muy detallados de cómo es que están pasando estos procesos. Sí, muy bien. Pues sí, yo creo que esa parte todavía queda bastantes interrogantes y interesante también pues la forma en que se ha podido ir documentando el momento del impacto y bueno, en dónde están las evidencias. Mariana, siguen llegando preguntas del impacto, entonces Mariana Amador Ortega pregunta si el impacto afectaría la actividad volcánica o podría afectar. Es interesante eso, porque lo que se ve es que durante el periodo de Younger Dryas hay un incremento en la actividad volcánica, no solo en México, pero en otras partes del mundo también. Algunos científicos habían dicho que quizás era que antes había todos los glaciares que estaban así como con un peso arriba de los volcanes, y cuando se derrite todo el hielo, como que hay más posibilidad de que los volcanes tengan actividad. Difícil de saber exactamente cuáles son esas conexiones entre el impacto del meteorito y los volcanes, pero sí hay un periodo de incremento de actividad volcánica en el Younger Dryas. Víctor Pérez pregunta de qué dimensiones podría haber tenido y a qué altura se fragmentó. Esa es muy buena pregunta y la respuesta es no sabemos. Yo sé que la doctora Isabel Irrade, por ejemplo, lo que está haciendo ahora es ella estudia qué tanta concentración de esférulas magnéticas hay para poder hacer mapas de isopacas para ver cuáles, si hubo varios centros de distribución del impacto de meteorito o es uno solo, pero eso es trabajo que todavía está en progreso. No, la respuesta es no lo sabemos. Bueno, siguen llegando, pero por tiempos pues vamos a tener que ir ya tomando solo unas. De todas maneras, les agradecemos siempre, en realidad todo el ciclo pues está dirigido a tener esta interacción con todos ustedes, y de hecho nos da gusto que lleguen de tantos sitios distintos, no solo aquí en México, sino también fuera. En este caso tenemos también mensajes de la parte de Reino Unido, de Inglaterra. Siempre digo es, ¿qué caso tiene que nosotros, los científicos, hagamos todo este trabajo si no podemos comunicarlo al público en general? Para mí se me hace muy, muy importante que la gente de la Ciudad de México, por ejemplo, entienda que pasaron todos estos procesos y que quizás sería algo que deberían de estudiar los niños que viven en la Ciudad de México, porque pues son procesos que pueden volver a pasar otra vez. Entonces, la difusión para mí me parece muy importante, esta información. Sí, de hecho, yo creo que esto incluso debería de ser, de alguna manera, comentado al menos en las escuelas. Yo creo que para niños jóvenes sería muy interesante el conocer más sobre sobre todo el país, pero los que estamos aquí en la ciudad, sobre la historia y estos primeros pobladores. Y debería de permear, de hecho, incluso a los libros de texto. Uh-huh. Xochitl Valencia dice que, bueno, que se mencionó esto de migraciones de las islas del Pacífico Sur
¿habrá llegado a México? ¿Hay algo de evidencia? Algunas personas han dicho que estos cráneos alargados quizás vienen de la Polinesia. Y justamente hace un mes se publicó, se sabe que hay ciertas poblaciones del Amazonas que tienen conexiones con la Polinesia, pero no se han eso se encontró en poblaciones modernas en el Amazonas. No se sabe qué tan antigua es esa señal, porque no se ha encontrado en el hemisferio norte, solo en Sudamérica. Entonces son cuestiones que todavía quedan por resolverse. No se ha encontrado el material esquelético que pueda apoyar esa teoría todavía. Pero no significa que no exista, simplemente que no se ha encontrado. Claro, sí. Ana García hace una pregunta interesante. ¿Cómo podría identificar las capas, incluyendo, por ejemplo, la Pomex tripartita en el campo? Si ella pudiera salir. Sí, es muy fácil identificarla porque son tres capitas juntas que son blancas. Es muy particular. De hecho, eso es lo que se les debería de enseñar a los niños. Es muy fácil de identificarla. Tiene tamaño de arena fina y son tres capitas. Y normalmente después de eso se ve la capa de lajares en muchos sitios. Muy interesante es, en sitios, por ejemplo, como Tlapacoya, que es uno de los sitios antiguos donde hay evidencia de presencia humana antigua, después de la capa de la tripartita, que es de riolita con mucho sílica, hay un bloom de diatomeas porque hay mucho sílica. Entonces se ve que el agua está respondiendo, digamos, a estas influencias volcánicas también. Es muy fácil. La Pomes con andesita también se le conoce con el nombre de Pomes tutti frutti porque tiene muchos colores y tiene pedacitos de piedra Pomes. Es muy fácil identificarlas, ya que sabes que debería de haber enseñado quizás algunas cómo se ven en el campo. Lo voy a tomar en cuenta para otras pláticas también. Bueno, sí, pues sí. Muy fáciles de identificar en el campo. Sí, eso yo creo que sería pues muy, muy atractivo e interesante. Y serviría para pues despertar intereses y vocaciones. Pienso que a los niños les fascina la cuestión de los meteoritos, saben del impacto de meteorito y los dinosaurios, pero cuando se enteran que pasó en su ciudad, se quedan muy sorprendidos. Entonces, pienso que hay que inculcar este amor a la ciencia y qué manera que se interesen en estos temas. Bien. Muchas gracias y vamos a ir ya cerrando. Tenemos saludos y comentarios de varios lugares, de Chilpancingo, tenemos de Cuernavaca, tenemos saludos de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, de Antigua. Hoy estoy batallando aquí para ver la lista larga. Están aquí, qué bueno que pudieron ver la plática, gracias. De la Universidad de Nuevo León, del Colegio de Biólogos de Nuevo León, saludos también de Uruguay, y de la UNAM, de diferentes lugares, incluyendo la Facultad de Ingeniería, que dicen que qué orgullo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de Perote, de Veracruz, de Mexicali, en California, de la Puebla, de Jalapa, de Michoacán, de la Michoacana, de la sede de la UNAM. Saludos también aquí de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias, de Cancún, Quintana Roo, que comentan que otra plática les va a gustar para ver en la península, de Tehuacán, tenemos también de varios lugares fuera, en Estados Unidos, en los que forman parte del consorcio, en la Universidad de Arizona, de Texas, tenemos saludos de Atlanta, en Georgia, y los saludos en Brasil, incluyendo la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Río y
Saludos también de la Facultad de Medicina, de Veterinaria, de la UNAM, de Irapuato. ¡Qué maravilla! Saludos de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Muchos saludos a todos. Qué bueno. Y saludos aquí en la Ciudad de México, incluyendo que dicen que van a empezar a buscar de parte de la alcaldía de Milpa Alta. Entonces, que den parte a Lina y que se puedan incorporar más materiales a la colección osteológica. Bueno, pues realmente nos da muchísimo. Muchísimo gusto el nuevamente felicitar a la doctora Silvia González por estas investigaciones y también por el interés de continuar trabajando y colaborando con todos los grupos en México y incluyendo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un orgullo tener egresados. Y les agradecemos a todos los comentarios y bueno, una disculpa también por no poder tomar todas las preguntas por el tiempo, que de hecho ya nos estamos pasando, pero realmente otra vez remarcando la intención de este ciclo de conferencias de Universidades por la Ciencia y aprovechar nuevamente para comentar pues el valor que tiene la investigación en ciencia y el desarrollo tecnológico para los países. Yo creo que la base, el sustento en esta sociedad del conocimiento, en donde hemos pasado en un corto intervalo con la globalización y las economías de libre mercado a esta sociedad que está basada e impulsada por la ciencia y la tecnología. Y el reto que tenemos es contar con estas capacidades y sobre todo tener un sistema de educación de calidad, una sociedad educada que tenga capacidad de crítica. Es yo creo que la parte fundamental para tener un mejor país. Y la intención de Fundación UNAM y el colegio y el consorcio de Universidad por la Ciencia tienen esto como una de sus prioridades, el contribuir a tener una sociedad mejor educada, mejor informada y con capacidad de crítica. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Una felicitación a nuestra conferencista de lujo del día de hoy. Y le paso la palabra con muchísimo gusto a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mid. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación sumamente motivadora, sumamente informada y que nos permite pues darnos cuenta que vivimos en un gran país. Un país que ofrece pues, todo tipo de desafíos para la ciencia. Hoy has focalizado en uno de ellos y la verdad que si uno quisiera profundizar como tú lo has hecho, pues casi podría uno agotar una vida científica alrededor de los temas que tú has dicho. Pero aparte de eso, nuestra riqueza como país es formidable en todos los ámbitos en los que uno quiere explorar qué es lo que nos ofrece la ciencia. Tenemos recursos de todo tipo. Tenemos temblores, tenemos volcanes, tenemos mares, tenemos mares muy antiguos, tenemos riqueza en la expresión de los minerales, en las selvas, en los vegetales, en la vida marina. Tenemos además pues, unos recursos de investigación, como ahora se ha acreditado en temas antropológicos, que son formidables, tenemos meteoritos. Las ciencias de la Tierra, en una palabra, son inacabables para quienes en México se quieran dedicar a la investigación y al desarrollo en todos estos temas pues, que tú has bosquejado en la presentación formidable que nos has hecho hoy. Subrayo pues, la riqueza que deriva de un consorcio como estos, en donde nos permite abrir las puertas del conocimiento con participaciones como la tuya, desde tan lejos como
el Reino Unido, y con las participaciones también de los propios especialistas de la universidad y de otras universidades, y como aquí se ha acreditado, se rompen las fronteras para que participen y conozcan pues de muy diversos lugares del país y del mundo. La relación que nos ha hecho Jaime acredita pues la gran capacidad de este esfuerzo que consideramos que está siendo pues inédito, que está abriendo brecha y que está significando que con tu presentación no solamente haya más jóvenes que se interesen por las ciencias de la Tierra, sino que entre los propios investigadores puedan entrelazar experiencias, pueden intercambiar conocimiento. De esta manera vayamos construyendo un mundo que proteja más al planeta y que tengamos una mayor conciencia de que esta casa común amerita mayor cuidado. Subrayo nuevamente la importancia que para nosotros tiene como símbolo haber celebrado este evento justamente el día en que la universidad celebra los 100 años de su escudo y lema, que como bien decía el rector en el evento en la mañana, significa para nosotros identidad, significa orgullo y significa compromiso. Pues con esas palabras nos vamos y agradecemos nuevamente la atención a todos quienes nos acompañan y les pedimos que sigan atentos a las actividades que hacemos en Fundación UNAM, muy de la mano con el Colegio Nacional. El jueves tendremos nuestros documentales por la ciencia, el jueves en la tarde. El próximo martes tendremos otra vez una presentación del Consorcio de Universidades. Y permanentemente estamos pues renovando nuestras actividades y teniendo cada vez más y mejor difusión. Mencionaba Jaime el esfuerzo que hacemos por dar becas, y es que nosotros consideramos que abrir oportunidades en la universidad a jóvenes mexicanos es permitirles que entren a este mundo del conocimiento, a este mundo de valores, y que eso estamos seguros porque lo ha acreditado la experiencia, cambia sus vidas y cambia además sus historias de vida, las suyas, las de sus familias y también las del país. Gracias por todo eso, sigan contribuyendo con los objetivos de la Fundación y nosotros seguiremos contribuyendo con los objetivos de la Universidad, que en última instancia lo que persiguen es un México más grande, un México más próspero y un México más justo. Gracias Silvia, gracias Jaime, gracias a todos quienes nos acompañan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y este jueves tenemos el documental sobre vacunas a las 5:30 de la tarde, que será transmitido por TV UNAM en vivo. Les reiteramos la invitación. Y la próxima conferencia está a cargo del doctor Marcelo Nobel, quien es el rector de la Universidad de Campinas en Brasil. La Universidad de Campinas se distingue por ser de las pocas, a lo mejor la única universidad creada específicamente o basada en su creación en la investigación en ciencia y desarrollo tecnológico. Y la plática está a cargo del profesor Marcelo Nobel. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia, y un saludo. Hola. Y abrazos. Gracias. Esta semana en el Colegio Nacional. Lección inaugural de Felipe Leal, las huellas de la memoria y los pasos al devenir. Los primeros pobladores del centro de México, volcanes, mamuts y un meteorito. Historia del español en América, tierra firme y el Caribe. El mestizaje lingüístico. Críticos de la Nouvelle Revue Française, Albert Dubois. Reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente en México. El consumo de opioides en el mundo y en México.
Del 26 al 30 de abril, el Colegio Nacional te invita. Thank you.